Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta misa la vamos a ofrecer por todos ustedes que están aquí, también de un modo muy especial. Vamos a pedir a Dios en esta misa. Vamos a pedir por todas ustedes, las personas también que están enfermas aquí en nuestra comunidad, las personas que están tristes, por aquellos que tienen poca esperanza o fe en encontrar la salud. Pedimos también por el alma de, por intención de la misa, por Jesús y María Arzate. Y también por varias ánimas que han muerto, por Roberto Jackson, Rosemary Ballesteros, María del Rosario Gariola, José Ramón González, María Catalina Cordero, Elías Canto, Judith González, Ángela Vázquez. Por todos ellos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Así sea. También pedimos por la salud de Héctor Reyes y por las personas que están enfermas. La peor enfermedad, hermanos, es el pecado. Vamos a pedir perdón a Dios para que perdone nuestras faltas, diciendo todos, yo confieso. Dios todopoderoso. Ustedes, hermanos, he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en la Santa Ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos permanezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría, lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias a tu nombre que es
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaón y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recuerdan, hace 8 días el Evangelio
Pedro le dice a Cristo que no debe de morir. Si recuerdan que vinieron hace 8 días y Cristo le dice, retírate Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Hoy, otra vez en el Evangelio, Cristo anuncia que va a morir. Le darán muerte, dice Cristo, y 3 días después de muerto resucitará. Nosotros, hermanos, nosotros somos finitos. ¿Qué quiere decir ser finitos? Que tenemos un día un fin en esta tierra. Sin embargo, fuimos creados para vivir para siempre. Por eso Cristo nos dice también que todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y a nosotros no nos gusta pensar en nuestra propia muerte. Cuando alguien está hablando, dice, ay, no hables de cosas tristes, cambia de conversación. Tenemos miedo de ver la realidad más grande, que un día vamos a dejar esta tierra, hermanos. Y Cristo está seguro que un día va a morir, se lo dice a sus apóstoles. Y ellos no quieren pensar en eso, quieren pensar como Pedro hace 8 días, pensar como los hombres. Y nosotros los hombres, hermanos, somos muchas veces, dice el apóstol Santiago en la segunda lectura, tenemos mucha envidia entre unos y otros, hacemos comparaciones. Los presidentes de cualquier país, yo no soy como los otros presidentes, yo soy el mejor. Y los apóstoles iban discutiendo, iban alegando, iban no platicando, iban enojados, ¿quién iba a ser el mejor? Y podemos dar muchos ejemplos. En este mundo, hermanos, hay mucha vanidad, cosas que no son de Dios. Nosotros los hispanos, los latinoamericanos, por lo general nos gustan mucho las fiestas, sábados, viernes en la noche, hora social, domingo social, y vamos a fiestas y fiestas de bodas, 15 años, y la gente, sobre todo las mujeres, se visten muy bien, muy elegantes, y a veces la mujer le dice al esposo, si está casada, otra vez voy a la fiesta con el mismo vestido. ¿Qué dirán mis amigas? Y van y buscan y a ver cómo les luce este vestido, el otro. Unas, las que tienen más dinero, van a los callejones, allá a Los Ángeles. Las que están pobrecitas se van a la second, a la segunda. Y luego van a presumir, pues, el vestido que traen. Los hombres, más o menos, también algunos son muy vanidosos y andan viendo a ver qué les cae bien para el bigote y todo esto, ¿no? Y queremos vernos mejor. Gente compra carros muy buenos y quiere presumir su carro, cosas materiales, los anillos. Hace la semana pasada celebramos la fiesta aquí en Estados Unidos en la iglesia, la fiesta de la Santa Cruz. Y mucha gente pone crucifijos muy bonitos, dorados, en su pecho, de oro, de plata, de no sé qué. Y para lucirla, lucir la cruz. Cuando Cristo hace 8 días también nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, su sufrimiento. ¿Quién de nosotros, hermanos, piensa que un día va a morir? No queremos pensar en eso, y Cristo está hablando de su muerte. Y nosotros deberíamos de pensar, no porque yo quiera que pensemos, sino porque, ¿saben qué? Pensando en la muerte de nosotros nos podemos portar o hacer las cosas mejor. En esta vida hay muchos, entre los matrimonios también hay muchos problemas. Nosotros los hispanos decimos así en forma de broma, ¿quién manda en la casa? Por ejemplo, ¿el hombre o la mujer? ¿Quién es el más importante? ¿El esposo o la esposa, los que están casados? Y nos ponemos con esas envidias, yo soy mejor, yo soy esto. Igual que los apóstoles estaban discutiendo quién será el más importante allá en la otra vida.
Fíjense que yo cuando, de vez en cuando, ya hace mucho que no hago retiros, sobre todo para monjitas religiosas, y les hago un retiro que les da muchas veces miedo, y a cualquier persona le gusta, le da miedo hacer esta clase de retiro. Y el retiro consiste en pensar en nuestra propia muerte. Y nos ponemos en un lugar, en un salón grande, están las monjitas ahí. Si hay luz, pues ponemos ahí cortinas para que no haya tanta luz. Y los ponemos en una forma de pensamiento que cada quien piensa en su propia muerte. Por lo general, monjitas, también con gente laica lo hago, pero sobre todo con monjitas. Porque que no crean, hermanos, entre las monjitas hay muchos problemas de envidias, aunque sean monjitas. Entre nosotros, los sacerdotes, también hay muchos problemas de envidias. Que el párroco es mejor que los otros y todas esas cosas, que el obispo, que quién sabe qué tanto. Son envidias humanas. Entonces, cuando yo pongo a meditar a cada persona en esa forma de pensar en nuestra propia muerte, si lo hacemos bien ese retiro, esa forma de pensar de que yo un día voy a morir, y el retiro consiste en eso, que yo estoy muerto, estoy muerta, y estoy ahí en la caja, ya puesto en la caja de madera o de metal, lo que sea, y luego se acerca a mí, si estoy casado, se acerca a mi esposa, viuda, y la veo. Yo estoy muerto, pero mi esposa se acerca y empieza a llorar y a recordar todo el tiempo que pasamos juntos. Y empieza a llorar y quizá decir, ay, cómo traté mal a este hombre, que era bueno, pero a veces él, y empieza a ver a esto, el que está muerto. Y luego llega un hijo, llega la mamá, llega otro, y cómo piensa cada una persona de uno que está muerto. ¿Qué es lo que piensa él, lo que piensa ella cuando yo estoy muerto? Entonces uno se da cuenta todo lo que uno hizo en su vida. Pensar en nuestra muerte, hermanos, es pensar que yo un día voy a dejar esta tierra y examinarme cómo he vivido yo desde que nací hasta ahorita. Y como dice esa canción ustedes del coro, un día a la vez, Dios mío, mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. A veces van a confesarse unas señoras, por lo general, o señores, pero más bien señoras, dicen, padre, yo me enojo mucho con mi mamá, la estoy cuidando y la regaño y le grito y no le tengo paciencia. Me confieso de que a veces soy muy malo con mi mamá. Y yo le digo a esas personas, señora, ¿qué haría usted el día de hoy si supiera que su mamá va a morir mañana? Ay, no, no, no. ¿Cómo la trataría hoy si supiera que su mamá va a morir mañana? No, pues muy bien. Piense eso. Piense que mañana va a morir y trátela bien el día de hoy. Trate bien a su esposo el día de hoy, a su esposa, a su hijo, a su mamá, a su papá. Porque quizá mañana ya no viva usted. ¿Y de qué le sirvió almacenar esa ropa tan lujosa, ese carro tan bonito, esos trajes tan especiales? Todas esas cosas materiales que ahí las van a dejar. Y como dice otra canción, ya muerto, no voy a llevarme nada, nada físico. Y dice Cristo, voy a morir y un día me prueban y voy a resucitar al tercer día. Pensemos, hermanos, en la vida futura, que un día vamos a vivir para siempre en la casa del Padre. Y no es bueno que tengamos envidia. Esposos, los que están casados, les digo el mensaje de la iglesia, el mensaje de nuestro Señor. El esposo, el hombre, tiene que ser la cabeza de su hogar. Y no quiere decir que sea el más importante, no. Es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así también el esposo tiene que ser la cabeza de su casa.
Y la mujer es su compañera y el hombre tiene que tratar bien a su esposa con amor, con respeto, darle su lugar a su mujer. Todos nosotros tenemos que pensar cómo vivo yo mi vida. Miren, entre nosotros los sacerdotes, por ejemplo, voy a platicar brevemente lo que a mí me pasó cuando entré ahí en la iglesia donde estoy, ya tengo ahí 10 años. Es una iglesia muy grande, más grande que aquí, en San Emigdio. Y cuando llegué allí, eran 4 sacerdotes y yo, éramos 5, me mandaron de párroco. Y me junté la primera vez con los padres que estaban ahí, eran 4 y yo 5, en el comedor. En el comedor había 8 sillas. Y los padres estaban a los lados, y cuando entré al comedor se levantaron como resortes porque entró el párroco. Y luego me dijeron, usted su lugar, padre, es allí en la silla de en medio, en la principal. Le dije, siéntense. Se sentaron. Y yo dije, no me voy a sentar, quiero sentar ahí a un lado con ustedes. No, padre, ese es su lugar, en la mesa principal. Le dije, no es mi lugar. Aquí es el comedor de nosotros los padres. Y miren, si tienen mucho problema en ese lugar, vamos a hacer una cosa. Cada semana se va a sentar uno de nosotros diferente en esa silla de en medio. Empieza el que quiera y cuando me toque a mí, me siento ahí. Le dije, miren, yo soy el párroco, pero yo no soy más importante que ustedes. Somos iguales. Claro, yo estoy encargado de este lugar. Pero yo no soy más importante que ustedes, no lo soy, y así lo pienso. Ay, ¿qué es el padrecito, el párroco? No, soy un servidor. Lo mismo en la casa, en un hogar. El esposo no es más importante que su esposa, no. Es la cabeza de su hogar. La mujer no es más importante que su esposo tampoco. Somos iguales. Solamente que cada quien tiene su rol, su forma de hacer las cosas. El esposo tiene que ser la cabeza de su hogar, su esposa la compañera, y juntos tienen que corregir a los hijos. No es obligación de él o de ella corregirlos, es de los dos. Nosotros los sacerdotes, es de todos los sacerdotes la obligación de servirle al pueblo de Dios, sea párroco, sea quien sea. El obispo no es más importante que los sacerdotes, no. El obispo es el encargado de una diócesis, pero todos los sacerdotes y el obispo tienen que servir a su pueblo. Y es así lo que dice Cristo, por eso dice, llama a un niño y le dice, miren, el que no se hace como niño no puede entrar al reino de Dios. Y los niños, hermanos, son gente inocente, muchachitos que son juguetones, pero que no andan entre ellos de chiquitos con envidias, aunque ya ahora las cosas han cambiado, porque un niño, por ejemplo, no quiere prestarle su juguetito a su hermanito o a su hermanita, es mío. Y somos egoístas, envidiosos, lo que dice Santiago en la lectura segunda. Pero hermano, todo esto le digo porque debemos de pensar nosotros que no tenemos que tener envidia con nadie y ser serviciales, servir a los demás. Servirle a mi esposo, a mi esposa, ser obediente con mis padres, ser cariñoso con ellos. Papás, mamás, acaricien a sus hijos. Hijos, acaricien a sus padres. Yo me fijo en los anuncios de los carros que venden, muy bonitos, muy brillosos, una muchachita ahí con unas falditas cortas, muy bien maquillada, y anda tocándole al carro y acariciando al tablero, y nunca acaricia a su mamá o a su papá. Qué triste que acariciemos un perrito, a un gatito, a un pajarito, a un carro, y nunca le demos una caricia a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelito. Se nos ha quitado el humano. Acérquense a mí como este niño, dice Cristo. Dele su cariño, y le puso las manos a los niños, los tocaba, y tienen que hacerse como niños, dice las palabras de nuestro Señor el día de hoy, para entrar al reino de Dios. Queridos hermanos, ustedes son gente buena, gente trabajadora, pero tenemos que pensar que nosotros estamos compuestos de cuerpo físico,
y el alma que va a vivir para siempre. Ojalá que en el cielo, ojalá que no vayamos a la perdición eterna, que se llama infierno, que estemos un día en la casa del Padre. Todos somos emigrantes en esta tierra, hermanos. Vamos de paso. Y Cristo hoy nos invita y nos dice, un día voy a morir, pero voy a resucitar. Sí, un día vamos a morir, hermanos, pero vamos a ir a la casa del Padre, lo mismo. La promesa de Cristo a todos nosotros. Vamos, pues, hermanos, a pedirle a Dios que seamos humildes, a que podamos reconocer que somos hijos e hijas de Dios y que todos somos iguales a los ojos de Dios. Que los matrimonios se lleven bien, que se tengan paciencia, que se sirvan unos a otros, que los hijos sean cariñosos con sus padres, que nosotros seamos amorosos con la gente que está cerca, que le sirvamos y al servirle a nuestro prójimo, le servimos a Cristo. Amén. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir que pongan su mano derecha en su pecho y vamos a decir: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Todos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó al tercer día, que subió a los cielos y que vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos? Todos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiten su mano de su pecho y ahora vamos a hacer unas intenciones a nuestro Padre Dios y vamos a decir todos: te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, arzobispos, sacerdotes y todos los que trabajan en la viña del Señor, que Dios continúe fortaleciéndolos al proclamar la buena nueva del reino de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes mundiales, que Dios bendiga su trabajo de proteger la santidad de la vida humana en todas sus etapas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el mundo en el que vivimos, para que Dios abra nuestros ojos para poder reconocer lo bueno en toda la creación y nos ayude a hacer lo que podemos para restaurar y cuidar los maravillosos dones que nos ha regalado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad de fe de la Sagrada Familia, especialmente estudiantes y recién graduados, que el Espíritu Santo aumente en ellos los dones de sabiduría y entendimiento este año escolar. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos en la formación de fe y nuestros solicitantes y candidatos, que crezcan en madurez espiritual. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
Oremos por nuestros enfermos, especialmente por todos los mencionados en el boletín de la parroquia, por todos los fieles difuntos, por todas las almas que recordamos con nuestras velas conmemorativas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las almas de José y María Arceta, por quien se ofrece esta misa, y por las intenciones personales que guardamos en el silencio de nuestros corazones. También queremos dar de esta misa la intención de Jesús y María Arzate, Roberto Jackson, Rosemary Ballesteros, María del Rosario Gaviola, José Ramón González, María Catalina Cordero, Elías Cuoto, Judith González, Ángela Vázquez. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también mencionamos a Héctor Reyes, que mejore. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos y necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba nuestro sacrificio para alabanza de Cristo, nombre, para nuestro bien y para nuestra. Acepta, Señor, benignamente los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María,
Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Le voy a pedir a todos ustedes que en silencio, cada quien pida por sus seres queridos que ya hayan fallecido. Por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, lo pido a todos que nadie se quede callado. Vamos a rezar todos con mucha fe. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con una inclinación de cabeza, demos un saludo de paz. Señor.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que el enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. De pie, por favor, oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con la incesante ayuda para que en esos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos para escuchar unos mensajes, por favor. Buenos días a todos. Feliz domingo. Los anuncios para esta semana. Vengamos y celebremos la celebración del quinto centenario del cristianismo de las Filipinas. El sábado 25 de septiembre, este sábado que viene, a partir de la 1:00 p.m, habrá entretenimiento, exhibiciones y un seminario. Tendremos una procesión a las 5:00 p.m. y después la misa a las 6:00 p.m. Esta es una celebración para toda la región de San Pedro. Se requieren mascarillas faciales y traigan sus sillas cómodas si van a unirse a nuestra misa al aire libre. Consulte el boletín y el sitio web de nuestra parroquia para obtener mayor información. El sábado 25 de septiembre, la misa de las 12:15 comenzará a las 11:00 a.m. para dar tiempo a preparar la celebración del quinto centenario. El lunes 27 de septiembre, la misa de las 12:15 comenzará a las 11:00 a.m. por un evento de padres que será en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Nuestro cambio, comenzando el 24 de septiembre, la misa de las 7:00 p.m, estilo drive-in, manejando en su carro, comenzará a las 6:30 por el cambio del tiempo. El rosario comenzará a las 6:00 p.m. Le damos las gracias al Padre por su participación hoy y acompañarnos siempre dándonos, nutriendo nuestro corazón y nuestra alma. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Feliz domingo para todos. Gracias. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Digan todos amén. Amén. Vamos a rezar un Ave María a nuestra madrecita por su intercesión. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, santos amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Junípero Serra, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Vayamos en paz a amar a Dios, a reconocer a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen un domingo agradable y feliz todos. Todos los pueblos de la tierra confíense.
Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Bien. ¿Se fue a fútbol, verdad? Sí. Con chis, sí. No sé. Reconocí, aunque sea máscara. Sí. ¿Cómo está todo aquí en Norwalk? Sí, aquí. Buenos días.